对的。 Si se van conectando, pueden escribir desde donde se conectan y así tenemos idea de las partes a que llegamos y las áreas que van a estar participando en este eh, webinar. Estaremos hablando de los eh, medios digitales, así que bueno, promete ser una, un, un webinar bien, bien movido desde New Jersey. Saludos también a la gente de Ecuador. Bueno, tenemos ya 40 participantes. Eh, pueden seguir escribiendo desde, desde donde se conectan: desde México, desde Chile, de California, Chile. Gracias por conectarse. Desde México, nuevamente. desde Guatemala, realmente desde Venezuela, desde Coalcalco, México. Bariloche, Argentina, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Saludos desde Perú, Buenos Aires, Argentina, nuevamente. Eh, Saludos desde Costa Rica, buenas noches también. Saludos desde Chile, saludos desde Uruguay y bueno y sí me imagino que hay gente tal vez Juan Carlos Rodríguez desde de Venezuela será que está sin luz así que bueno Ciudad de México eh, Y bien, eh, son las 8 de la noche, y, y hoy en nuestra serie eh, eh, Catequesis Profética, vamos a tener un, un, un invitado muy eh, propicio para este tema, que, que es eh, Marco Salas. Y él ha estado, él es magíster en, en creación literaria, luego estudiante eh, en teología en la Universidad Javeriana. Y se ha interesado mucho en la espiritualidad y en la mística cristiana para una renovación eclesial. Ustedes lo pueden encontrar en sus redes digitales. Soy Marcos Salas y pueden buscarlo a través de Twitter, Gmail y el espacio digital Teología en Casa. Eh, la, la idea de invitar a Marcos el día de hoy ¿no? y tenerlo con nosotros, que para nosotros es un privilegio tener a, a Marcos, eh, un joven que viene justamente a compartir su experiencia como joven y la experiencia de los medios. Marcos ha estado muy activo en el tiempo de pandemia y, y ha explorado y nos ha colocado en este espacio de los, de, de los medios pues el mensaje del de, de Evangelio y, y de cómo hacer un, una forma nueva de evangelizar, de hacer llegar el Evangelio. Así que yo no quiero quitar más tiempo. Y, dar, y quiero dar la palabra a Marcos para que él eh, nos, nos comparta su experiencia y después tendremos, una especie, tendremos un diálogo. Vayan por favor anotando sus preguntas, eh, lo que les llame la atención, lo que les resuene, ¿no? Y, y después lo podemos compartir en una especie de preguntas, de diálogos. Si desean hacer eh, las preguntas, lo pueden hacer donde dice Q y A, o lo pueden hacer en el chat, estaremos nosotros tratando de eh, guiar este diálogo. Marco, todo tuyo. Adelante. Bueno, Félix, gracias a ti, gracias a, a, bueno, a tu trabajo, a Pilar también, por el espacio, por la oportunidad de dialogar y por la oportunidad de compartir con tanta gente que, que se ha unido también a las iniciativas de, del Boston College y de los espacios de formación continua. Yo me declaro un, un, un fan, yo soy el primero ahí en anotarme siempre a los cursos, así que gracias por todo el trabajo que hacen por, por aportar desde la Teología de América Latina y una una iglesia formada que tanto nos hace falta. Y en una de esas tantas cosas en las que nos hace falta bastante camino por hacer, pues evidentemente es el tema de lo digital. Así que eh, hoy quiero compartir un poco mi, mi experiencia, pero también eh, algunas inquietudes que nacen desde lo más hondo de mi corazón, también desde la preocupación que me da de, de ver una iglesia que todavía que todavía le ha costado adaptarse y comprender que estamos frente a otro margen cultural, a otro marco teológico, a otro lugar teológico, diríamos también, y por supuesto a otro lugar y otro espacio de evangelización digital. En el magisterio ya está bastante bien elaborado, se ha dicho muchísimo, ahí están todos los mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, a nivel teórico se ha dicho bastante y más o menos lo tiene claro el magisterio. Sin embargo, parece todavía que la iglesia en términos más particulares, desde las diócesis, los obispos, la gente del común, en las parroquias, los agentes de pastoral, los predicadores, los evangelizadores, los catequistas, pues les ha costado un poquito más comprender entender e integrar este tema de lo digital pues en, en todos los procesos que eh, hacemos dialogamos y elaboramos entonces yo quiero compartir hoy un poco mis, mis intuiciones en, en función de este tema no evangelizar en el mundo digital a mí me hubiera gustado dedicar un, una gran, gran cantidad de tiempo a explicar qué significa evangelizar, pero voy a suponer que todos entendemos que es evangelizar. Y voy a suponer que todos entendemos que el paradigma de evangelizar hace muchísimo, muchísimo tiempo fue repensado y replanteado por la iglesia. Eh, no como el lugar, ni el espacio, ni el momento, ni la acción de la iglesia para adoctrinar y para que la gente se hiciera católico a la fuerza, sino, por supuesto, lo más esencial, compartir la buena noticia de Jesús y lo que esa buena noticia ha provocado en nosotros. Entonces, voy a suponer que todos entendemos que evangelizar es eso. Ahora, ¿cómo hacer eso en el continente digital, en las calles digitales, como también lo va a llamar el Papa Francisco? Bueno, de eso un poco hablaré hoy. Para quienes les gusta tener anotadas las cosas y tener como un esquema, a mí particularmente me hace mucho bien, estos son como los cuatro puntos que yo quiero trabajar con ustedes. La cultura digital, conversiones para una pastoral digital el perfil de un misionero digital y finalmente hablar un poquito de mi experiencia en redes sociales, qué es lo que he descubierto, qué me ha llamado la atención y demás. Algunas ideas ahí de, de lo que yo también he vivido y experimentado como, como alguien que está en redes haciendo cosas e intentando proponer desde tantas aristas mi propia visión, mi teología y lo que yo mismo he venido como aprendiendo y elaborando también en mi reflexión. Entonces hablemos en primer momento de la cultura digital y me parece importante que hablemos de la cultura digital porque en, en muchos casos eh, hemos caído en la tentación de creer que internet es un, es un medio es un, es un medio para evangelizar. vamos a estar ahí para evangelizar como medio y no hemos entendido que la cultura digital es todo un paradigma completo nuevo, distinto, diferente. Así tal cual como en algún momento el Papa Francisco nos presentaba a la iglesia la cultura del encuentro, también la cultura del descarte, hay muchas otras culturas. Entre todas esas amplias culturas que hay, encontramos una muy particular, que es la que llamamos cultura digital. ¿Qué es la cultura digital? Pues la cultura digital, eh, en últimas, es cómo, de alguna manera, se ha venido modificando el lenguaje, la mentalidad. Y la jerarquía de valores a propósito de todo lo que ha tenido que ver con eh, la tecnología, el desarrollo de, de Internet, las redes sociales, los dispositivos que llamamos inteligentes como los televisores inteligentes, las lavadoras inteligentes, los este, relojes inteligentes y demás. ¿Cómo todo esto, Internet, redes sociales y dispositivos inteligentes, en fin, la tecnología, cómo ha afectado la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que pensamos? Y también nos ha permitido reelaborar la jerarquía de valores. Me atrevo a decir que esto no, no siempre se ha dado con conciencia. Es decir, la gente no siempre es consciente de esto, de que la jerarquía de valores, por ejemplo, ya es otro. Que hoy la gente aprecia mucho más lo que es instantáneo, rápido, a lo que es profundo, denso, etc. Hoy los medios de comunicación... Eh, eh, admiran más que tú presentes la noticia en primer momento, de inmediato, que seas el primero en decirlo, antes de si esa noticia es verdadera, tienes fuentes, tienes toda la verdad, etcétera. Por ejemplo, no por poner dos ejemplos. Entonces hoy se aprecia muchísimo más lo que es rápido. Entonces te dicen hoy tienes que hablar en 15 minutos, en 20 minutos, en 30 minutos, tienes que decir esto en 140 caracteres. No puedes demorarte mucho más porque ha cambiado la jerarquía de valores. Eso no es ni bueno ni malo, solo para que ustedes entiendan que las reglas del partido, por ponerlos en esos términos futbolísticos, cambiaron. Y cambiaron, vuelvo y repito, y muchos no nos hemos dado cuenta que cambiaron. Esto queda muy bien plasmado, muy bien elaborado en la Christus Vivid en el numeral 86, cuando el Papa Francisco nos dice: se vive en una cultura ampliamente digitalizada que, atención, afecta de modo muy profundo la noción del tiempo, la noción del espacio la percepción de uno mismo, la percepción de los demás, la percepción del mundo, el modo en que nos comunicamos, el modo de aprender, el modo de informarnos y el modo de entrar en relación con los demás. Para que entendamos mejor lo que decimos cuando decimos cultura digital, nos referimos a esto, a este cambio de paradigma que ha ocurrido. Por la inmersión en nuestra vida cotidiana y en muchísimos ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, este, este encuentro con el Boston College, yo estoy en Paramá, conectados desde allá. Esto que, que está pasando en este momento en la vida cotidiana de muchos, cómo nos ha afectado en nuestra noción del tiempo, nuestra noción de espacio, la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás, del mundo, el modo en que nos comunicamos, el modo en el que aprendemos, el modo en que nos informamos y, por supuesto, el modo en que entramos en relación con los demás. Por supuesto, esta cultura tiene sus ventajas, sus desventajas, cada uno tendrá que hacer su propio discernimiento para descubrirlo, pero lo que les quiero dejar claro en ese primer momento es que estos son los cambios y que si queremos evangelizar, hay que completar el mismo paradigma que la iglesia siempre ha tenido que completar, entender la cultura a la que le va a hablar. No es cierto que la gente que está en internet, que la cultura digital es lo mismo que lo que vivimos de manera presencial, no es verdad. Además, me adelanto y me atrevo a decir que la gente que está en Internet, la gente a la que nosotros queremos evangelizar, muchas de esas personas, o no son cristianas, o no son católicas, o no tienen ni idea de la buena noticia de Jesús. Entonces, ahí hay una oportunidad súper importante, que es el mismo movimiento que ha tenido que hacer la iglesia en todos los momentos de su historia. Cualquiera que se acerque a cualquier manual sencillo y básico de historia de la iglesia se dará cuenta de eso. ¿Cómo lo tuvieron que hacer los primeros cristianos, luego los obispos, luego los monjes, luego los que vinieron a América, etcétera? ¿Cómo siempre la iglesia ha tenido necesidad de replantearse quiénes son sus interlocutores? La única diferencia, o la diferencia más importante de esos otros momentos a este... Es que este, me parece a mí, nos ha costado mucho más comprender que es un cambio de paradigma, que son nuevos interlocutores y que hay que cambiar de nuevo. Parece que ya estábamos como a punto de acostumbrarnos a una evangelización, ya estábamos más o menos listos para, para tener una cierta seguridad de que estábamos haciendo la evangelización bien, y aparece el Papa Francisco con Evangelio y Gaudium para decirnos no. Hay que replantearnos esto todo de nuevo, hay que empezar a responder las preguntas que la gente se hace y en buen momento nos llegó esta iniciativa y esta intuición del Papa Francisco, del espíritu por medio de él, por supuesto, para que nos demos cuenta de que en temas de digital hace mucho, mucho eh, por hacer, hace falta mucho, mucho. Entender en primer momento que estamos hablando con otra cultura y que si queremos evangelizar ahí, pues lo primero que hay que hacer es comprenderlo. En resumidas cuentas, ¿cuáles son los aspectos esenciales de esta cultura digital? Como he dicho, lo primero es la comunicación. Hay nuevos lenguajes, ¿sí? Con nuevas maneras de comunicar las ideas, las luchas, las búsquedas, las preguntas. Y entras ahí a Internet y encuentras, encuentras que si los hashtags, que si los trending topics, que los podcasts, los reels, ¿no? Ahora está TikTok. Hay tanta manera nueva de comunicar ideas, búsquedas, ¿sí? Luchas comunes a nivel político, social, económico, por internet se convocan marchas. Bueno, hay todos unos, unos nuevos lenguajes y unas nuevas maneras de comunicar ideas. Bueno, nosotros queremos comunicar no solo una idea, sino un estilo de vida. Pues tenemos que entender cuáles son estos nuevos lenguajes y cuáles son estas nuevas maneras de comunicar estos, estos componentes eh, y estas maneras de vivir, ¿no? En este caso, el Evangelio de Jesús. Segundo, decía que aprender, ¿no? Es otro aspecto importante de la cultura digital. Pues bueno, por supuesto, hay nuevas maneras de conocer y encontrar la verdad. Estamos, según algunos, en la época de la posverdad y todo lo demás, pero en términos de digital, lo que nos encontramos es con un, 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 una cosa muy curiosa, ¿no? El, el, el gran fenómeno de las fake news. ¿Las fake news qué son? Pues... Otra manera de acercarnos a la verdad. Es, es, es una verdad a medias, a veces es una mentira, pero eso ya nos demuestra que la gente de hoy tiene menos, menos interés en profundizar, que prefiere un gran titular, que prefiere una cadena por WhatsApp. Bueno, ¿cómo podemos observar eso e intentar ¿no? ver que desde ahí algo se podría hacer para anunciar el Evangelio de Jesús? sí. Pero hay nuevas maneras de comunicar. La gente ya no necesita, eh, con todo respeto, por supuesto lo digo. Pero ya no necesita grandes catequistas y grandes profesores y grandes maestros. Se va a YouTube y busca un resumen. Se va a YouTube y encuentra cantidades infinitas de contenido. Y esto nos está pasando a todos los que incluso nos dedicamos a la academia, o sea, fuera de los contextos de la iglesia también. ¿Dónde va la gente a encontrar la información? Ya no necesita el mediador de un maestro, de, de alguien, ¿no? Con, como con una iluminación, porque ya está, está todo en Internet. Entonces la gente va y busca ahí primero. Por supuesto. Ahí hay otra forma de aprender, de conocer la verdad, de buscar la verdad, de buscar una, una, una buena noticia para la vida, ¿no? Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para poder anunciar también en medio de esas nuevas maneras de buscar el Evangelio de Jesús. Repito, el mensaje es el, es el mismo. El mensaje siempre será Jesús, siempre será su amor salvífico, como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, siempre será ese. Bueno, pero hay otra nueva manera de aprender ese mensaje, de comprenderlo, de asumirlo, de integrarlo a la vida. Por supuesto, la información es otro componente. Hay nuevas maneras para saber qué pasa en mi mundo, en este caso, en mi país, en mi ciudad, en mi barrio, y nuevas maneras de aprender y de saber qué es lo que está pasando a nivel global. Hay nuevas maneras de responder a mis preguntas, por supuesto, sí. Antes tenía que ir al, al manual o a la enciclopedia o preguntarle a otra persona que de pronto tuviera más experiencia. Ahora no. Desde hace muchísimo tiempo tenemos este buscadores de, 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 de este tipo de información, pues, ¿cómo accedemos a ella? De otra manera muy distinta. Antes nos acercábamos a la noticia a través del, del televisor, del, del noticiero de, de dos, de tres horas y ahí comprendíamos todo lo que pasaba en el mundo. Ahora no, nos, lo, lo sabemos en el momento exacto en el que está ocurriendo, en tiempo real. Estamos viendo una manifestación, etcétera, Bueno, esa es otra manera de informarse, ¿sí? Los medios digitales y, y, la, y las comunidades digitales y las redes sociales han permitido que quienes estamos allí en el mundo digital nos informemos de otra manera. Sí, yo recuerdo que papá y mamá tenían que esperar hasta las seis de la tarde que salían del trabajo y llegaban a casa para saber qué había pasado en el día en Panamá. Ahora no. Ahora te llega la notificación de inmediato del periódico en línea o de Twitter y te dicen, mira, esto está pasando en este momento. Bueno, esa es otra manera de informarse, sí. Bueno, veamos cómo también la información se ha puesto en salida, eso que tanto nos pide el Papa, y cómo nosotros también podríamos salir para, para ir a encontrarnos con aquellos que están ahí en la comunidad digital. Lo cuarto que decía, entrar en relación. Por supuesto, esto ha cambiado también. Hay, hay un nuevo lenguaje, ya dicho, hay una nueva manera de comunicarnos. Hay, por supuesto, en esta comunicación y en este lenguaje, pues otra manera de entrar en relación con los demás. De hecho, otra manera de mostrarme a los demás lo que podríamos llamar en, en redes sociales el tema, el tema de los perfiles, cómo me muestro yo, qué quiero que la gente mire, qué quiero que la gente conozca de mí, qué es lo que no quiero que la gente conozca de mí. ¿Sí? Entonces, hoy hace falta comprender que también quienes estamos en redes estamos expuestos a esto, a una comunicación un poco falseada, si es que nos, nos dejamos llevar por esa tentación y solo mostramos una cierta parte. Qué importante es darnos cuenta de eso, de que hay otra manera de encontrarnos con los otros para buscar una comunicación del evangelio que sea muchísimo más transparente, más humano, eh, más clara, y eso lo iré un poco más adelante. Entonces. Quédense con esto, ¿no? Cultura digital es cómo nos ha afectado todas las tecnologías, redes sociales, internet en nuestra vida cotidiana y en qué nos ha afectado. Pues nos ha afectado en estas cuatro cosas, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo nos informamos y por supuesto cómo entramos en relación con los demás te sigo o no te sigo en redes dependiendo del contenido que subas, te sigo o no te sigo en redes dependiendo de la foto que tengas, te sigo o no te sigo en redes dependiendo de la biografía que tengas. De hecho, una de las grandes estrategias de marketing que hay es tienes que tener una muy buena biografía en Instagram para que la gente se sienta atraído y te siga. Bueno, todos esos componentes son importantes tenerlo en cuenta a la hora de pensar en ir a anunciar la buena noticia de Jesús en esta cultura que llamamos digital. De todas formas, algo tiene que quedar claro cuando hablamos de evangelización digital, por supuesto, nos, nos referimos al anuncio del mensaje de Jesús. Y este anuncio del mensaje de Jesús lo hacemos en la cultura digital. Entonces, evangelización digital es una, es una de tantas otras evangelizaciones que hay que hacer. Uno, una de las tantas aristas que hoy la iglesia necesita recuperar y necesita llevar adelante. ¿sí? Necesitamos convertirnos. En ese sentido, necesitamos cambiar de mentalidad para dejar de ver la red como un instrumento, porque es que no lo es. Familia, permítanme decirles algo, cuando se acabe la pandemia y podamos volver con mayor regularidad a nuestros templos, dependiendo del lugar de, del mundo donde estás, Argentina, B, Colombia, México, Chile, etc. bueno, no se va a acabar la evangelización digital. No, es que la cultura digital es otra cultura y va a permanecer y ya está aquí. Hace rato que llegó ya, ¿no? Pero ahora nos estamos entrando en conciencia de que de, de, que, de que vamos a evangelizar una cultura que ya permanece aquí, ya se quedó aquí y se va a quedar. No es un medio para anunciar el, el, la buena noticia de Jesús. Es un lugar que hay que habitar. Es un lugar donde tenemos que permanecer. Y por eso yo hablo, eh, así como, como a manera de iniciativa para las parroquias y comunidades, que hoy, así como tenemos pastoral de la salud, pastoral juvenil, que sí, pastoral de la liturgia, etcétera, necesitamos también empezar a crear pastoral digital, porque es otra. No, no, es que, no, no, no es que se mezcla se, no, con las demás que tenemos. Para mí, mi manera de verlo es que necesitamos otro equipo para evangelizar en la cultura digital. Entonces, esto me parece muy importante. Y esto lo digo porque, porque además se lo leí primero a Benedicto XVI y luego a Antonio Espadaro. Benedicto XVI nos recordaba lo siguiente. El ambiente digital no es un mundo paralelo. Qué importante es eso. Necesitamos que nuestros hermanos sacerdotes, que nuestros hermanos obispos, que los coordinadores de pastoral entiendan esto. No es un mundo paralelo. Tampoco es un mundo puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. Tanto que la gente se ha lamentado que los jóvenes ya no vienen a la iglesia, que nosotros ya no estamos yendo a la iglesia. Pues bueno, de pronto fue que... Los jóvenes empezaron a habitar en otro lugar, en otro espacio. Y nosotros seguimos evangelizando en la parroquia, donde ya los jóvenes no están. A ver, familia, nosotros los jóvenes estamos en otra, en otra plaza, por ponerlo en otro, en otro aerópago. Ya no estábamos en el aerópago donde normalmente nos encontraban. Ya estamos en otro. ¿Y cuál es ese otro aerópago? ¿Cuál es ese otro, ese otro lugar en el que estamos, habitamos, compartimos la vida, existimos y somos? Pues la realidad digital. El mundo digital, el ambiente digital. Y por eso Antonio Espada lo decía muy bien, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. La red no es un instrumento de evangelización, es un ambiente que hay que habitar. En la experiencia que tengo yo de hacer talleres de evangelización digital y de encontrarme con, con tantos amigos, con tantas personas que, que me piden que les acompañe en este tipo de procesos, me gusta primero hacer como esta fundamentación, porque antes de aprender herramientas, técnicas, eh, aprender recursos y demás, lo primero es entender esto, ¿Sí? Lo primero es entender esto. Es un espacio que hay que habitar. Y hoy la iglesia necesita habitar ese espacio. Si no lo habían tomado en cuenta, es, es otro espacio. Así como hay que... Evangelizar y hacer formación permanente en nuestra comunidad, en las parroquias, hay que hacer formación de la liturgia, hay que tener una pastoral para los jóvenes, una pastoral para los enfermos, hay que tener una pastoral digital, que esté allí donde están hoy nuevos interlocutores para la iglesia, nuevos interlocutores para la iglesia. Por eso, y aquí creo que es como el núcleo de lo que quiero, de lo que quiero dejarles hoy a ustedes como, como provocación, eh, como lo he dicho antes, la iglesia y las comunidades... Como ha hecho siempre, necesita de misioneros digitales. Con vocación y con pasión. ¿Por qué? Porque yo creo que esto de la, de la evangelización digital no es para todos. Así, tal cual como la academia no es para todos, el arte no es para todos, el, el, el tema de, de la Biblia no es para todos. Yo creo que los misioneros digitales tienen que nacer con una vocación para eso. Alguien que se sienta llamado a eso, a estar ahí. Y. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como comunidad y como iglesia? Que estos misioneros digitales conozcan el evangelio de Jesús, por supuesto, conozcan la propuesta que van a anunciar y por supuesto, vuelvo y repito, como ha hecho siempre la iglesia, como hizo Pablo al conocer la cultura, sí, de su entorno, hay que conocer la cultura digital, porque a esa cultura es la que van a hablar y a esa cultura es la que van a compartir y a esa cultura es la que van a entrar en diálogo. En esa cultura se van a encarnar, en esa cultura van a vivir, en esa cultura van a existir. Como ya nos también nos recordaba Pablo cuando nos dice que se hizo uno con aquellos a los que les iba a hablar. Pues bueno, necesitamos misioneros digitales que tengan esa vocación. Nosotros queremos jóvenes en la iglesia. Bueno, abramos un espacio para esto. Tantos jóvenes fascinados por hacer videos, por hacer contenido, por hacer este TikToks, por hacer. Bueno, abramos el espacio en la iglesia, digamos, el perfecto. Queremos usar ese talento que tienes para anunciar la buena noticia de Jesús. De pronto no es una vocación para todo el mundo, de pronto alguien dice, mira, yo por más que lo intento, eso no se me da. Bueno, está bien, pero yo sí creo que necesitamos, así como se, envió, se enviaron misioneros para momentos muy específicos de la historia de la iglesia, que estudiaban el lenguaje del lugar al que iban, que aprendían de la cultura a la que iban, que conocían fervientemente el mensaje de Jesús, necesitamos nuevos misioneros, en este caso, para esta cultura específica que es la cultura digital. Por eso repito esto: el mensaje de Benedicto XVI del año 2013, porque esto es un nuevo estilo y es un nuevo espacio. Dice lo siguiente: y esto hay que repetirlo hasta la sociedad, hasta que lo, de verdad lo integremos. No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás, a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Responder pacientemente y con respeto. De eso carecemos muchos católicos en redes sociales, pero bueno, eso da para otro tema. Responder pacientemente y con respeto. ¿A qué? A las preguntas, a las dudas que tiene la gente. Toda buena teología, para decirlo en términos desde allí, desde donde yo me paro también, nace de la pregunta de la gente. Toda teología honrada y toda evangelización, si quiere ser honrada, parte de la pregunta de la gente. Pero es que cambió el paradigma y nosotros en las parroquias, comunidades, iglesias, conferencias episcopales y demás, seguimos hablando un lenguaje y seguimos respondiendo preguntas que nadie se hace, como también nos advierte el Papa Francisco. Ya Benedicto, dices, en el 2013 nos hacía caer en cuenta de esto. Hay que responder pacientemente y con respeto a las preguntas y dudas que tiene la gente. ¿Cuáles? Los que están en la parroquia, los que ya van a misa todos los domingos, los que ya están en los grupos juveniles, los que ya están en nuestras pastorales. ¡No! Estos otros interlocutores que están en otra cultura, que están en otro aerópago y que viven, existen, se despliegan y se desarrollan en este lugar que llamamos continente digital. Por eso, y esto lo voy a delinear muy rápido porque el tiempo pues justamente es, es muy, muy preciso y no quisiera tampoco pues eh, acortar el espacio para dialogar con ustedes, yo sugiero que hay que hacer estas conversiones. Algunas las he sacado también de las conversiones que, que mencionaba Antonio Espadaro, otras son de mi propia experiencia. Yo creo que el, el esquema, el, el, los puntos esenciales de la pastoral digital va por aquí. Que sea una pastoral de, de, la, de, la, de la respuesta, ¿sí? Que supere la respuesta, que supere decir y decir y decir y que pase a una pastoral de la pregunta. ¿Qué es lo que la gente que, que va a nuestras comunidades digitales, que nos sigue en redes, que le da like a nuestra página, qué es lo que esa gente tiene de duda? ¿Qué no comprende todavía del mensaje de Jesús? ¿Qué cree por fe pero no entiende? Ahorita hablaré un poquito de eso. Entonces, necesitamos una pastoral que deje de responder y dar y dar y dar y dar y abra los oídos para escuchar y escuche la pregunta y las preguntas que están en los corazones de tantos hombres y mujeres que, que están ahí, que están en el espacio digital. Segundo, superar la idea de una pastoral que está centrada en los contenidos, ¿sí? No, lo importante es que se sepan esto, que se sepan esto, que se sepan esto, que se sepan esto, y pasar a una pastoral centrada en las personas. ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo el Evangelio de Jesús puede iluminar su vida particular, su existencia humana? Eso requiere que nos acerquemos, por supuesto. Pasar de la pastoral, de la transmisión de contenidos, de la transmisión de la fe, a la pastoral del testimonio, a la gente que está en redes sociales, los jóvenes que están en redes sociales, los que se comunican conmigo, con los que yo comparto, poco o nada les importa de los contenidos, los dogmas, las doctrinas. Les importa creerte a ti. ¿Mm? Les, les, tengo experiencias muy lindas de gente que me escribe, mira, eh, eh, me, me atrevo a escribirte porque siento, porque veo, porque leo lo que escribes y siento que eres una persona abierta al diálogo. Pues ahí, hay una, ahí, ahí hay algo que hacer. ¿sí? Necesitamos testigos que quienes estén ahí en redes sepan dar testimonio de que su vida con Jesús de Nazaret ha cambiado, es distinta, es más humana, más fraterna, más oral, ¿sí? más justa, intenta, al menos con, con, con mucha caridad, transformar el mundo. Cuarto, necesitamos una pastoral que pase de la propaganda, o lo que diría el Papa Francisco, del proselitismo, a la pastoral de la proximidad, estar cerca de la gente. Lo curioso de todo esto es que todas estas conversiones que yo menciono, y creo que ese es un, el gran temor que tienen muchos, nos deja la interperie. Es decir, al acercarnos, al escuchar las preguntas de los demás, al preocuparnos por las personas, nos, nos desajusta de los modelos que teníamos. Y en estos espacios y en esta manera de hacer pastoral nos encontramos con el reto de escuchar incluso lo que no hemos querido escuchar. Quejas, reclamos. ¿eh? Eh, Tantas historias tristes, dolorosas, de, de seres humanos que, que, que confiaron en la iglesia y, y, y a las que le fallamos por nuestros modelos de pastoral, a las que nunca escuchamos por nuestros modelos de pastoral. Además, creo que hay que pasar de la pastoral de las ideas a una pastoral de la narración, ¿sí? Narrar la fe. ¿Qué narrar la fe? Eh, miren todos los contenidos que se hacen en, en, en tantos espacios digitales y en tantas redes sociales, ¿sí? grandes ideas que nos tenemos un montón de escritos y un montón de textos teológicos, un montón de contenidos por todos lados, bibliotecas enormes llenas de contenido. ¿Cómo podemos agarrar esos contenidos que son muy importantes y narrarlos? De tal manera que la gente los comprenda, traducirlos para que la gente los comprenda, para que les sea útil para su vida de cada día, ¿no? Eh, pasar de una pastoral encerrada en sí a una pastoral herida por salir. Yo creo que necesitamos perder el miedo de, de equivocarnos. Es, es todo un camino nuevo. Eh, lo digital también tiene esa ventaja o desventaja, como lo quieras ver, de que siempre se está transformando, siempre aparece una red social nueva, siempre aparece alguna, algún cambio en el algoritmo y de pronto lo que ayer tenías por, por sentado al día siguiente cambie. Por supuesto, eso es, eso es algo que, con lo que contamos también. Pero creo que hay que atrevernos, como nos ha invitado Francisco, a salir, a. a, a, a irnos en ese sentido, ¿no? A, a, a atrevernos a equivocarnos si, si es necesario, ¿no? Y finalmente creo, y esto es una experiencia también personal que tengo, que hay que mirar y comprender esta pastoral digital con, con una atención muy interesante, muy clara, un acento muy especial en la interioridad y en la interactividad, es decir, en cómo nos conectamos con los demás y cómo desde lo que hacemos con los demás invitamos, por supuesto, a la interioridad. Eso no se nos puede olvidar. Y es importante, por supuesto, porque lo digital pues, tiene esa tentación de alejarnos de la interioridad, que por supuesto es importante. ¿no? Entonces, llegar a como una nueva síntesis entre la interactividad y la interioridad. Bueno, estas son como las, las ideas que a mí se me, que se me ocurren, como en términos generales. A cada una de estas habría que darle doble clic para profundizar más, pero bueno, el, el tiempo aquí se nos agota. Pero se los dejo ahí como para que ustedes lo, lo piensen. Lo, lo, lo piensen, lo analicen y, y, y luego lo puedan ir eh, como ir integrando en sus procesos y en sus proyectos personales o en sus proyectos de parroquia. Bueno, para ir ya cerrando, eh, ensayemos un perfil del misionero digital. No he dicho que es la cultura digital. He dicho cómo creo yo que tendría que ser la pastoral digital. Tercer punto de lo que quería compartir con ustedes eh, el perfil del misionero digital. Primero, sin lugar a dudas es alguien que escucha las preguntas están en el arópago digital en el continente digital en las calles digitales como quieras llamarlo. escucha las preguntas bueno familia hay que aceptarlo hay gente que no tiene vocación para escuchar preguntas porque porque le teme a las preguntas porque el modelo en el que estudió el evangelio la catequesis la teología no aceptaba preguntas bueno pero hay una camada de, 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 de una nueva generación de cristianos de, de católicos en la iglesia que son más flexibles a esto que son más flexibles a a la diversidad, que son más más tranquilos con eso. De pronto hubo una generación que no, pero bueno, hay otra. Bueno, el misionero digital tiene que ser una persona, me parece a mí, con esta vocación de saber escuchar las preguntas, de atreverse a escuchar incluso las preguntas incómodas. ¿Sí? De atreverse a decir, "No tengo ni idea, no sé cómo responder eso. Ven, ven y busquemos un camino juntos." ¿Sí? El misionero digital, creo yo, gesta una cultura del encuentro en medio de la cultura digital, ¿no? Eh, es alguien que es capaz de entrar en diálogo con otros, sea católico o no sea católico, esté dentro, esté fuera de la Iglesia, crea o no crea, sí. Es alguien que está dispuesto a entrar en esta cultura y en este continente que tal cual, como la realidad presencial, es una realidad multicultural, multitemática, multireligiosa. Entonces tenemos que superar ese miedo también de encontrarnos con otras personas que piensen de otra manera sí y ahí hay mucho que hacer todavía no lo hemos logrado muy bien en la cultura presencial pero creo que en la cultura digital necesitamos misioneros que se atrevan a esto no que, 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 que comprendan muy bien el mensaje de jesús y que no tengan miedo a entrar en diálogo con quienes piensan distinto. tercero un misionero digital entiende que internet no es un instrumento para evangelizar sino un lugar en el que hay que habitar esto me parece muy importante y tal cual como uno eh, habita un espacio físico necesita estar ahí saber qué pasa, entender qué pasa cómo pasa qué es lo nuevo que hay sí eso es importante por eso creo yo que necesitamos toda una nueva generación de misioneros y toda una pastoral específica para esto porque esto no se va a acabar cuando se acabe la pandemia ahí van a seguir muchos de los que antes de la pandemia ya no iban a nuestras parroquias a los que antes de la pandemia ya no les interesaban las homilías, ni las catequesis, ni, los, ni las cartas, ni los documentos que escribíamos. Hace mucho, mucho antes de que llegara la pandemia. Pues esa gente va a seguir allá en el otro aerópago aún cuando la pandemia se acabe. Aún cuando podamos volver nosotros muy tranquilitos a lo que teníamos ya acostumbrado. Entonces necesitamos gente que entienda eso. Misionero digital que interactúa con los que viven en este lugar y que no solo emite contenidos. Alguien que está ahí, que dialoga, que abre caminos, que abre puentes, ¿m? que se atreve a entablar estas relaciones y estas comunicaciones. Otros aspectos que me parecen importantes, que conozca, por supuesto, esto cualquier evangelizador lo tiene que, que saber, pero de manera especial los misioneros digitales que conozcan el contenido del mensaje, el evangelio, sí, y que al mismo tiempo conozca el lenguaje. ¿Cuál? Este lenguaje nuevo del que ya les he hablado, estas nuevas maneras de comunicarnos, de informarnos, de conocer, etcétera. Y por eso, me parece a mí, y eso es un llamado a atención que hago con mucho, con mucho cariño, estamos mal acostumbrados en la iglesia y no nos hemos formado en esto. Y creemos que evangelizar es prender una cámara al frente de un sacerdote para que celebre la misa, o, o crear una página de Facebook para la parroquia, o pedirle a la gente que se suscriba al canal de YouTube para poder hacer esta o cual transmisión. No, eso no es evangelización digital. No, no es evangelización digital. Pues hacer lo mismo que ya hacíamos de manera presencial. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. Esto es otro paradigma. Y en esto hay que hacer otras cosas. Inventarnos otras cosas. Retiros, campamentos, comunidades, parroquias. No sé, inventen. Aunque nos equivoquemos en el camino, ¿no? es que conozca el mensaje del evangelio por supuesto pero que también conozca que es otro lenguaje otro paradigma o otras reglas del partido no un misionero digital eh, como ese es un momento pues que geste la cultura del encuentro y que al mismo tiempo sepa llevar el evangelio en el encuentro con los demás que sepa decir abiertamente esto es lo que yo creo esto es lo que yo pienso esto es lo que a mí me parece desde el mensaje de Jesús sí que construya puentes y pierda el miedo a equivocarse finalmente vuelvo y repito esto así como eh, la vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, a la teología, nace desde el corazón de, de cada ser humano como un llamado y como una respuesta al Dios de la vida, yo creo que el misionero digital es alguien que se siente llamado a anunciar y a compartir lo que el Evangelio de Jesús ha hecho en su vida en el contexto de una cultura nueva, distinta, diversa, multicultural, pluriforme, etc. Creo que necesitamos gente con esta vocación, porque no es verdad que a todos nos va igual y que todos tenemos la, las herramientas para responder a esto, o, o que todos tenemos el interés de hacerlo. Y eso es muy válido, por supuesto que es muy válido. Sí, entonces yo creo que necesitamos gente que tenga esta vocación, que se sienta llamada a hacer esto, que no tenga estos miedos, sí, que tenga que tenga esta flexibilidad, esta manera de ver el mundo y, y el evangelio que le permita estar aquí. Sí, si no lo sientes, no pasa nada. Pero ojalá nos demos cuenta que necesitamos formar a toda una nueva generación de evangelizadores en este horizonte. Y bueno, ya para, para cerrar, yo les quería contar como brevemente y, y ya darle espacios a, a las preguntas que ustedes tengan, contarles un poco mi experiencia. Miren, yo hace unos días, hace unas semanas, puse un, un espacio de preguntas en mi Instagram y me llevé una sorpresa. Eh, Félix y, y, y Pilar que están aquí, que son teólogos, me llevé una sorpresa. Le dije a la gente que creen por fe, pero no entienden. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una cosa que creen por fe es todo lo relacionado con María de Nazaret, pero no lo entienden. Ya me apareció que la virginidad, que la existencia histórica, la figura en los evangelios y demás. Fue increíble darme cuenta de eso. Yo pensé que iban a salir otras cosas. Yo pensaba cosas más elaboradas, yo no sé, alguna otra cosa. La teología de la creación, eh, qué sé yo. María de Nazaret. Y otra cosa, la Eucaristía. Entonces, yo tengo en mi perfil de Instagram unas mil personas que se conectan conmigo y de esas mil, dos cosas fundamentales para esa gente que creían por fe, pero que no entendían la figura de María de Nazaret en el cristianismo y la Eucaristía. ¿Cómo es eso de que se convierte en el cuerpo y tal? Y yo quedé sorprendido, porque yo estaba elaborando un curso, eso lo hice como estrategia, pero pues estaba elaborando un curso sobre el Evangelio de Mateo y descubro que mi comunidad tiene otra pregunta, María de Nazaret. Entonces dije, bueno, hay que hacer un curso de María en los Evangelios. Ahí te das cuenta, ¿no? Que uno está pensando en hacer esto, esto, vamos a hacer esto, otro, pero cuando le pregunta a la gente descubre que de pronto es otra cosa lo que cree. De pronto son otras preguntas las que tiene. Y cada viernes en mi perfil de Instagram hago una sección que yo llamo eh, Oficina de Atención al usuario y, y lo que hago es abrir un espacio para que la gente me pregunte cosas. Y aparecen tantas cosas que yo creo que están superadas, que, que para mí están claras, pero que para el común de nuestra gente, para mis hermanos y hermanas que están ahí, no están tan claras. El infierno, eh, los evangelios, la existencia histórica de Jesús, los milagros, tantas cosas. Bueno. Una experiencia interesante, ¿no? Ojalá pongamos ese acento también en escuchar las preguntas que tiene la gente. Segundo, me estoy dando cuenta que muchos de los que están en mi perfil son católicos que nunca volvieron a la iglesia católica, que tienen 20, 30 años, que no, que no van, pero que se sienten muy enraizados con el mensaje de Jesús y que se conectan conmigo porque algo de lo que yo comparto les, les ayuda a su camino de vida. Entonces son otros perfiles humanos. ¿Por qué? Porque hemos creído que evangelización digital es hablarle a los que ya van a la parroquia. Hablarles a los que ya comprenden el mensaje de Jesús, a los que ya han ido a los 50.000 cursos que hemos hecho en la parroquia, a los que ya entienden el lenguaje. No, hay otros perfiles, hay otras personas. Son otros seres humanos. Muchos de ellos son católicos que no han vuelto a la iglesia. Es mi experiencia, ¿no? Ojo tercera cosa que me ha parecido interesante, yo me he mostrado como soy, con mis crisis de fe por ejemplo, y he escrito alguna que otra vez que he tenido crisis, eh, he escrito alguna que otra vez que me he molestado con, con esto u otra cosa de la iglesia, que me ha incomodado tal cosa y la gente lo agradece porque hemos creído que evangelizar la evangelización digital tiene que ver con, con mostrarnos así como superapóstoles y no darnos cuenta que detrás de, detrás de esa cuenta hay un ser humano real entonces a mí me gusta cada cierto tiempo contarle a la gente cómo está mi, mi vida de fe y cuando pongo eso ahí pues la gente se acerca y me dice, oye, a mí también me pasó eso, a mí me está pasando esto, gracias por compartirlo, veo que no estoy solo, veo que no estoy sola. Esto me parece importante, que la evangelización que hagamos sea más franca, más humana, más real, más transparente. No de que, ay, él es el predicador, es el evangelizador, seguro en su vida de oración debe ser una cosa que él todos los días escucha. No, hay días en los que la oración para mí no, no, no me dice nada. Bueno, hay que decirlo también, compartir ese proceso humano que es ser seguidor de Jesús. Una fraternidad y solidaridad cristiana. Esto ha sido una cosa muy hermosa. Yo me he conectado y he tenido la oportunidad de conectarme con tantos hermanos de otras iglesias cristianas. Y ha sido hermoso. Hemos hecho diálogos, hemos hecho eh, momentos de preguntas juntos de hoy ustedes qué creen, eh, con teólogos bautistas, con alguna biblista de Argentina que es luterana. Y nos hemos dado cuenta que, que en, en, la, en la realidad nuestras iglesias y la jerarquía de nuestras iglesias de pronto están... En, en, en debate y están ahí en tensiones, pero que en la vida real, en, en, en el encuentro común entre dos discípulos de Jesús, no hay tanta eh, lejanía. Y eso ha sido una experiencia muy bonita. Y finalmente, que yo creo que esta es la, la cosa como más chévere de lo que a mí me ha pasado en la, en, la, en la pandemia, es que tengo una comunidad que es abierta, que es global y que es católica en el sentido de universalidad. Yo tengo una comunidad pequeña de gente que se ha unido conmigo, que son de todas partes, y muchos de ellos están aquí. Y cada cierto tiempo nos juntamos para formarnos, hacemos retiros juntos, pero esa gente tiene su parroquia, esa gente tiene su comunidad a la que va, esa tiene esa gente tiene sus misiones allá, pero ha encontrado en esta comunidad diversa, abierta, de gente de otros países, un espacio mucho más amable, mucho más libre, mucho más tranquilo, desde el cual orar, desde el cual aprender, desde el cual estudiar la Biblia. Entonces yo creo que ahí hay, un, ahí hay una cosa chévere que ya se puede ir pensando, ¿no? A, al menos intentarlo, ¿no? Pues nada, familia, gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo este espacio. Creo que estoy apenas en el, en el tiempo. Eh, nos encontramos en redes sociales, como ya les decía Félix, estoy en todas las redes sociales como arroba, soy Marcos Salas sobre todo estoy más, más activo en Instagram. Eh, ahí nos encontramos y cualquiera de las cosas que yo he dicho aquí, si tú quieres profundizar, pues ahí estoy, a la orden para... Para ser coherente con lo que he dicho y acompañarles en las preguntas que ustedes tengan. Así que nada, si quieren entramos a un espacio como de como de diálogo de lo que ustedes quieran quieran decir y lo que quieran compartir. No sé si Félix y, y Pilar tengan alguna cosa que, que claro. quieran hablar. Claro que sí, Marco. Ahorita empezamos como a empezar un diálogo, compartir, reafirmar cosas que has dicho. Eh, entre las cosas que nos escriben en el chat, Pilar nos preguntan si esta charla va a quedar grabada en un sitio, eh, dónde pueden encontrar nuevamente esta charla. Eh, pues Puede estar en la página de formación continua de Boston College. ¿verdad? ¿La página de Facebook o la página web? La página de Facebook de formación continua de Boston College. Ok, entonces eh, pueden ir también, seguro que Marco Fácil, soy Marco Salas, búsquenlo. Y podrán eh, retomar, volver nuevamente y a refrescar las ideas que, hemos, que Marco ha compartido. Marco, eh, quisiera resaltar alguna de las cosas que has dicho. Es un espacio para habitar, es un continente para, para, para hacer vida, para aprender un nuevo idioma, para aprender un nuevo lenguaje, sobre todo exponernos, ¿no? Exponernos en un diálogo sincero, ese sentido de ecuménico que has colocado, no solo ecuménico entre distintas religiones, sino el ecuménico, ¿no? En lo que podría ser esta ágora, esta nueva eh, visión. Eh, Marco, hemos estado en pandemia, hemos estado un año viviendo okay, eh, este, este, este vivir eh, digital con mucha fuerza. Eh, ¿Qué crees tú que nos deja la pandemia como lección? O sea, ¿qué nos deja este estar en, en los medios eh, como lección? Mira, eh, Félix, yo creo que fue un. Eh, bueno, no sé, yo lo entiendo así, no, pero creo que fue, ojalá, mejor dicho, voy a decirlo en estos términos, ojalá haya sido una elección de humildad, porque nos, no, yo tengo experiencias de comunidades, de parroquias, de, 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 de espacios pastorales, donde nos resistíamos a hacer cosas digitales. Eh, pero de pronto llegó la pandemia y ahora sí. Ah, ahora sí hay que abrir YouTube y hay que comprar los equipos y tal. Pero hace, yo llevo trabajando en medios de comunicación de la Iglesia nueve años. Desde hace nueve años veníamos diciendo esto y las comunidades y parroquias decían no. No importa, agarra ahí una, un PowerPoint y ponga ahí la, el flyer y ponga ahí la foto de la persona y ya está. No importa que, si no se ve bonito, no importa. Lo importante es que es un retiro para la comunidad. O bueno, no importa, la cámara del celular, no, eh, querido hermano, toca comprar un, un equipo mucho más, más profesional para hacer esto. Entonces, yo creo que veníamos diciendo eso en muchos espacios de medios de comunicación de hace nueve años, pero ahora con la pandemia se vino, nos no los dijo en la cara. Para esto necesitamos recursos, para esto necesitamos formarnos, para esto necesitamos replantear las cosas, y necesitamos convertirnos en, en, el, en el sentido más profundo de la palabra. Entonces, yo creo que como lección a la iglesia, en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? porque vamos a hablar otras cosas, de otros elementos, pero en el marco de lo que estamos hablando, creo que nos deja, al menos la pregunta abierta de si estamos dispuestos a, a invertir en esto, a dedicarle tiempo a esto, a, a comprender que el paradigma es otro. ¿Sí? A comprender que evangelización digital no es prender la cámara para que nuestro querido hermano de la parroquia, sacerdote, dé la misa. Eso no es evangelización digital. Entonces, creo que, creo que quienes hayan leído bien este signo de los tiempos, ha sido un, una propuesta de humildad para darnos cuenta que, que, en efecto, en muchos lugares nos hemos equivocado con lo digital. Creímos que era algo pasajero, creímos que era un instrumento, creímos que era un, 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 un medio. Y por eso es que hoy, al menos en, en el continente digital, también estamos. Hablando en un lenguaje muy muy desfasado, ¿no? Como que no, no se nos entiende, no se nos comprende. Aunque también debo decir que hay muchos evangelizadores que lo están haciendo muy bien y que están en la frontera, ¿no? Entonces, yo diría eso. Ha sido un llamado de atención para darnos cuenta que necesitamos en esto ser serios. Así como los evangelizadores cuando fueron a África tal, a Asia y tal, se formaron, estudiaron el lenguaje de tal lugar, la cultura, pues en esto, querida familia, hay que hacer exactamente lo mismo. Sí. Necesitamos invertir sí. y formar. Antes de darle la palabra a Pilar, quisiera resaltar que lo que has dicho es muy interesante y muy importante. No se trata de repetir formas, ¿no? Hay que ser audaces. Por lo menos hemos tenido el, el caso de Cristóbal Fons con la oración cantada en, en Instagram, que son 5.000, 4.000 personas en torno a una guitarra y un canto y una oración, ¿no? Entonces, ese sentido de, 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 de audacia, de, de desafiar, de, de empezar y arriesgarse a otros medios. Pilar. Bueno, la verdad que muy, muy interesante tu experiencia, Marcos, la experiencia personal y todo lo que has eh, dicho. También por tu edad, también me está hablando la experiencia de alguien que ha incursionado en ese ambiente que nosotros los más adultos nos hemos quedado atrás. Y como bien lo decías, en esta pandemia yo he visto que muchas personas mayores, aunque tú dices y, y lo entiendo, que no, no todo el mundo está llamado. Para eh, evangelizar en este mundo digital, como, como llamaba el Señor, pero han hecho muchísimo esfuerzo las comunidades y han creado un ambiente, y eso me ha llamado muchísimo la atención, porque hay comunidades que se han mantenido unidas y especialmente ayudando a personas en depresión a través de, eh, de este medio, del Zoom, por ejemplo, que han personas que no tenían ni idea porque no sabían ni cómo aprender nada y sin embargo yo porque he trabajado con personas que me han contado aquí en Estados Unidos que tienen grupos de oración y que les han dedicado tiempo a enseñarles por ejemplo a las personas adultas a cómo conectarse y también a jóvenes porque este, que a veces también los jóvenes no, no bueno algunos sí tienen la posibilidad y otros eh, en otros estoy pensando en lugares más pobres también no porque cuando todo se volvió digital, hasta la educación, y se tuvo que enseñar a las madres a, enseñar, a cómo aprender y cómo aprender eh, una computadora para que su hijo pudiera aprender. Entonces, aquí se abrió, se abrió una puerta eh, que yo creo que, y me quedo con esta palabra que tú decías, de cómo hacer de este espacio un espacio amigable, un espacio amable y un espacio de que se pierda el miedo, como también lo decías de ser personas auténticas para transmitir un mensaje, ¿no? O para transmitir nuestra vida de fe, nuestro testimonio, nuestra experiencia, lo que sea. Y eh, eso de romper el, el miedo, yo creo que la pandemia lo ha hecho. Eh, ahora queda el otro paso, que es aprender toda la metodología como eh, para que este espacio realmente llegue a personas que no sean católicas, porque Quizás el primer paso que hicimos los cristianos fue aprender para relacionarnos entre nosotros, entre los, entre los grupos y por las necesidades. Ahora queda el espacio hacia afuera. Y ahí te leo una de las preguntas que ponen nuestro, eh, nuestras personas que están participando. Que la información sea inmediata equivale también a una interiorización inmediata. ¿Ese tiempo ha desaparecido? o se ha transformado y cómo hacer o acompañar a esa transformación digital de internalizar el mensaje del amor salvífico de Cristo. Wow, es una pregunta bien interesante. Yo te cuento una experiencia. En, en estos formatos eh, cortos de 15 segundos, de 30 segundos, eh, de TikTok, de los, de los reels de, de Instagram, eh, yo también he orado. Eh, tengo dos, dos videos que hice de, de este tiempo. De, de esta longitud de tiempo, digamos, ¿no? 15 segundos, donde le decía a la gente, ven, oremos un segundo. Daba gracias, pedía por algo y, y ya estaba. Y la gente lo agradece. Entonces, que sea inmediato, que sea un, un, una información que se consuma rápido, no quiere decir que ahí nosotros no podamos poner un momento de pausa en medio de lo que la gente está viendo, en medio del contenido que está viendo. Entonces, yo creo que es una invitación a... Más que a creer que, que es malo y, que, y creer que está mal y creer que eso es una desventaja, reinventarnos, ser audaces, ser creativos. A ver, tenemos 30 segundos, hay videos de 30 segundos, o es, si son 100, 140 caracteres, ¿cómo hacemos para invitar a la interioridad, para invitar a la reflexión, para invitar a la oración, si fuera el caso, en este tiempo? Y créanme que no nos estamos inventando, decimos aquí en Panamá, el agua tibia. Hay mucha gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo he tenido esa experiencia. No en TikTok eran 30 segundos. Dije, voy a, voy a inventar, voy a hacerme un video de 15 segundos diciéndole a la gente que vamos a orar. Y oramos en 15 segundos y la gente, amén, 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 y lo agradecía. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Lo que, lo que hay que hacer es abrirnos, o sea, creer que de verdad en ese tiempo que nos, que nos, nos ponen los, los medios digitales es posible anunciar la buena noticia de Jesús. Y esto no es una, una suposición que estoy haciendo. Esto es una cosa real que digo en mi experiencia. Sí se puede hacer. Solo que hay que ser audaces para. Para, para hacerlo, entender cómo es el lenguaje para decir, bueno, listo, ¿cómo, ¿cómo los invito a esto? No? O incluso en un video de 30 segundos, hacer una oración breve y luego decir, bueno, te dejo más más aquí abajo, o te invito a mi canal de YouTube donde encuentras la oración más larga, o si quieres ver el video completo de oración, puedes ir a tal lugar, todo eso, ¿sí? Entonces sí que se puede apoyar uno también en otros caminos y posibilidades que están dentro del mismo continente digital y de las redes sociales. Eso yo diría, ¿no? Marco, una pregunta muy práctica. La gente pregunta en el chat, bueno, ok, yo quiero ser un evangelizador, una evangelizadora digital. ¿Tienes eh, alguna referencia donde se nos estén formando como comunidades cristianas, eh, en la catequesis, en el, en el mundo digital? Eh? También hay otra pregunta que, que dice, eh, soy algo mayor, pero me animo. Entonces, eh, no sé si tienes algún medio que sí. puedas compartir, a, a, algunas ideas prácticas que puedas compartir. Claro que sí. Bueno, mira, este, haciendo un poco de promoción aquí, eh, hay, dos, hay dos evangelizadores que yo admiro muchísimo porque son pioneros en esto y porque ya han logrado sistematizar esto muchísimo más, que son Daniel Pajuelo, sacerdote marianista de España, conocido en redes sociales como SM Dani. Y si es que a Valladares, eh, esta monja conocida como la monja tuitera, hace, hace poco, ma, más de un mes no ha sido, sacaron su programa de evangelización digital. Entonces ustedes pueden ir a internet, poner y misión en Google, y misión curso, y les aparece toda la información. Tienen un curso completísimo a un precio que me parece bastante, bastante bueno, donde van, van justamente haciendo una formación sistemática de, bueno, cómo hacer esto en... en en redes sociales, cómo evangelizar en redes sociales. Y hace nada, creo que lo vi, de hecho esta mañana, sacaron un segundo programa que se llama El perfil del evangelizador digital, el misionero digital, que es como un segundo módulo. Entonces, si ustedes se quieren formar y tomarse en serio esto, pues están estos dos programas de formación eh, seria de gente que, que ha estado muchísimo tiempo en redes que son gente que, que, que ha hecho muchísimo, que es pionera en esto y que han logrado sistematizar esto. Y luego creo que sacaron con Esther Palma, que es una misionera que está en Corea del Norte, y con Fray Helio, eh, también conocido en redes sociales como el peregrino gris, que está en Roma, sacaron otro curso para evangelizadores en YouTube. Así que si ustedes se quieren, de, se quieren formar, o sea... <laughs> Ay, por lo menos hoy, menos mal la pregunta me la, haces, me la haces hoy, porque hoy sí te puedo decir con total seguridad: están estos dos programas que conozco de gente que yo recomiendo personalmente porque los conozco y porque es el trabajo que han hecho. Otro que podría recomendar, pero que no conozco francamente y que no sé cómo, cómo es internamente, no lo he hecho, es el curso que tienen también nuestros hermanos de Catholic Link, que hace poco hicieron la Semana del Emprendedor Digital y que tienen un programa certificado de evangelización digital, tal cual, con Catholic Link, que es un portal súper conocido en el continente digital con un montón de visitas muy muy bueno en, en, en términos de, de crear contenido evangelizador y catequético, querigmático y tienen su curso en, en internet eh, y que lo pueden encontrar también, entonces está el curso de Emisión de Cisca Valladares y SM Dani y por otro lado es otro curso de eh, Catholic Link que pues ya llevan más de un año haciéndolo y que recientemente después de la semana del emprendedor digital pues han hecho un nuevo pues han abierto de nuevo matrículas. Así que, si de verdad se quieren formar en esto, pues estos dos espacios yo los recomendaría eh, como buenos lugares para aprender y para tomarse más en serio esto. No sé si con eso respondo la, la pregunta, Félix. Después hay otro que pregunta cuál sería como lo, lo básico que los, las personas tendrían que saber como para evangelizar. ¿Cuál sería lo básico la, de las redes sociales eh, que tendrían que aprender? Eh, depende no yo, yo creo desde mi propuesta desde el marketing es el marketing de contenidos es en el, en el que yo creo profundamente y pues es el que sigo desde mi profesión y el marketing de contenidos te va a decir que lo más importante pues es justamente cómo planeas construyes elaboras el contenido que luego vas a compartir ya he dicho yo que ese contenido de mi parte yo antes de elaborarlo pues le pregunto a la gente no entonces Primero tengo las preguntas de la gente y luego, bueno, pienso, bueno, esto esto que ellos están preguntando, ¿cómo se los voy a dar? Entonces, así práctico, así súper de ya, lo primero que creo que hay que hacer es que si ya tienes una página web, una, una página de Facebook, un Instagram, un Twitter, lo que sea... Eh, bueno, usa la gente de tu familia, de tu comunidad, de, de tu parroquia y pregúntales qué preguntas tienen, qué, qué dudas tienen de fe, qué cosas les gustaría encontrar en tu canal o en tu lugar este, donde estás, Twitter, Facebook, lo que sea, qué les gustaría. Y luego que tengas unas 10, 20 preguntas, pues piensas, bueno, estas 10, 20 preguntas, ¿cómo se las voy a presentar? Ah, bueno, voy a hacer una infografía, voy a hacer un video, o voy a hacer un, 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 una, un hilo en Twitter, o voy a hacer un post. En un blog de, de 3-4 párrafos, bueno, puedes pensar en eso. Entonces, yo creo que lo básico, suponiendo que ya entiendes cómo, que, cómo funciona TikTok, tal, 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 lo básico es primero pensar qué es lo que quieres compartir, ¿sí? qué es lo que necesita tu comunidad, sea de 10, 15, 20, 100, 200, 300, 10 mil, 20 mil, un millón de personas, qué necesita tu comunidad y luego ¿cómo, le vas a, cómo vas a responder a esas necesidades que tiene la comunidad. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo, aprovechando que Félix está aquí, ayer le decía a la gente, gente, no sé qué compartir hoy, de qué les gustaría hablar, tal. Y una persona me dijo, oye, estamos todavía en Pascua, es que, eh, compártenos algo de la resurrección. Entonces, recordé que habías leído algo de Félix sobre qué significa creer en la resurrección hoy. Entonces, agarré el artículo de Félix, lo desmenucé en cinco ideas claves, pap, lo subí a mis redes y eso fue lo que compartí ayer. Entonces, bueno, lo básico sería eso, ¿no? Como saber qué contenido le sirve a tu comunidad y luego pensar cómo lo vas a compartir. Eh, video, infografía, imagen, texto y demás. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino, ¿no? Desde el marketing de contenidos, que es, un, que es una propuesta de tantas otras en el mundo digital. Eh, estamos llegando al final de este encuentro. Quedan qué lástima, qué lástima, pero bueno. Muchas ideas por compartir esto de, de la, cómo, cómo hacer que la experiencia sea real en el ambiente eh, digital. Y tú has dado algunas claves, ¿no? Eh, eh, preguntándole a la gente, eh, escuchando, aceptando las la preguntas, ¿no? Teniendo paciencia, lo habías mencionado en tu exposición, eh, teniendo paciencia de responder, el cariño de responder. Eh, en el chat he colocado eh, el, el, el YouTube de emisión que Marco ha dicho, ¿no? entonces pueden eh, acceder al link directamente de emisión. Eh, no tenemos ningún problema en, en, en hacernos publicidad mutuamente, no somos globalizados mercantilistas, así que no hay ningún problema, pueden acceder a, a emisión. Eh, Seguirnos en nuestra página Facebook, seguir a Marcos Salas, en todas sus redes es fácil de, de seguirle, porque es Marcos Salas, no tienen que cambiar. Entonces es muy fácil. Eh, mil gracias a Marcos por, por esta presentación tan novedosa de, de invitarnos a explorar un espacio, un continente, a aprender un lenguaje, ¿no? Y, y muchísimas gracias, muy agradecido, Marcos. Muchas gracias a todos y a todas que han participado. Gracias, Pilar, y bueno. Gracias, nos veremos muy pronto en, Seguro. en programas y en nuestras eh, propuestas de formación. Síganos en nuestra página Facebook, Formación Continua. Sigan a Marco Sala, sigan a misión sigan al padre Cristóbal Fons y a toda la gente que está haciendo mucho bien en, en, en la iglesia. Gracias, Marco, nuevamente. Ah, bueno, bien. gracias a ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga, mucho ánimo y nos vemos en las calles digitales. Así es. Gracias. Mm. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Chao.